abrazo, Lucía. A ti, Lina, agradezco cada abrazo que he recibido en Navidad. Es un regalo. Los abrazos activan cosas muy lindas dentro de nosotros. Sé parte de un acto de bondad. La bondad incrementa el nivel de serotonina, además, ese poderoso químico cerebral que mantiene el buen ánimo y la alegría. Lo más bonito de la bondad es algo que nos fascina. Es gratis. Teniendo una muy buena noche para nosotras, una alegría inmensa compartir con ustedes esta maravillosa experiencia llamada vida. Oh, daddy, hope this makes you happy. La tierra es nuestra cuna sagrada y cada uno de sus rincones es un santuario natural. Son como cargas para el espíritu. Aquí podemos hacer nuestras oraciones, soltar nuestras angustias. Podemos dejar muchas cosas y la naturaleza es tan mágica que siempre las absorbe, que se queda con ellas. Los más bellos lugares están a nuestro alcance. La hermosa cascada de San Rafael. Además, con poco dinero. En la cocina hay cosas que no se ven, emociones, fantasías, pensamientos, creatividad, todos esos ingredientes también están en el plato, pero son invisibles. Esto se va a llamar Ingapirca. Somos lo que comemos. Alimentarnos bien influye en la salud de nuestro cuerpo y aunque nos cueste trabajo creerlo, también en nuestro estado de ánimo y en nuestro carácter. La salsa. Y los soldados, venga. El primero, al Inca pongámosle, este es que era el Inca. El Inca está ahí en la construcción Ingapirca. Y nadie lo puede ver porque es hijo del sol. Y aquí están sus custodios. Toasa, Kitsambi, Rumiñahui, Kiskis y Calicuchima. Recuerda que si escoges creer que no eres gran cosa, que la vida no será buena contigo, que jamás conseguirás lo que quieres, pues eso es exactamente lo que tendrás. Nunca consigo lo que quiero. Ay, si tuviera más dinero, mi vida sería diferente. Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, es mejor que no abras la boca. Y como tú dices, la palabra tiene muchísimo poder. Llega el jefe y le dice a una persona impuntual, lo único que hace es hacerle más impuntual. Pero si el jefe abre la boca y le dice, confío en que el día de mañana llegarás puntual, le está invitando a un estado deseado. El sentido del humor es muy importante en el momento de las crisis. Y es que los problemas son muy, muy fieles, muy leales a nosotros y nos persiguen a donde vamos, se embarcan en nuestra mente. Hay personas que han sabido reconocer el aprendizaje en medio de esas tormentas. Mario Müller es pintor, escritor, psicólogo y humanista. Nació en 1940 en Quito, estudió arte en México y Alemania y se dedicó a la pintura 18 años. ¿Existe el destino? Creo que hay una semilla para cada uno de nosotros. ¿Qué son las crisis y cuál es el propósito que tienen en nuestra vida? Las crisis son muy personales. Cada crisis es única. Yo creo que la crisis es como la erupción de un volcán o como un terremoto. He tenido algunas en la vida, ventajosamente. Pero si una crisis es trabajada, vamos a aprender de ella. Lo que yo les digo a mis amigos es que estoy entrando en la etapa de la vejez y dicen que la vejez es la segunda infancia, así que hay que jugar. Desde las civilizaciones más antiguas, el lodo ha sido usado como una de las técnicas curativas más efectivas. Tiene propiedades terapéuticas y también estéticas. Ustedes se van a ir enterando mientras a mí me hacen una terapia del lodo. Se cuenta que Jesucristo curó a un ciego haciendo lodo con saliva y untando sus ojos. También algunas tribus indígenas curan las heridas de los animales con barro y lo usan para limpiar el cuerpo humano. Siempre los mejores secretos de la vida salen de nuestra propia casa. El lodo cura heridas y golpes. Es una medicina sencilla, sin costo y natural. Es cierto,
que el barro revitaliza los tejidos enfermos. Es usado frío en quemaduras. El lodo es una terapia natural que alivia la inflamación de los órganos internos mediante un proceso catalizador que permite a sus minerales transportarse por los poros hasta la sangre. Cuando pensamos en algo que nos da miedo, esa adrenalina irrumpe en nuestra sangre para avisarnos del peligro. Pero generalmente vivimos inmersos en miedos injustificados. Constantemente nos angustian ideas de que puede sucedernos algo malo, angustias gratuitas, producto de nuestra mente. ¿Cuál es el origen de nuestros miedos? Si tengo una víbora al lado, yo voy a salir corriendo y no le voy a decir, ay, víbora, no te tengo miedo. Eso no es real. Le tengo miedo a quedarme encerrada. Terror a la soledad. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Es importante conocer el nivel de miedo que tengas. Autorreflexionar. Hagamos un enfrentamiento a este temor que sentimos. A veces se nos escapan del nivel que está en nuestras manos y es ahí cuando se transforman en fobias. Yoga significa unión o comunión con Dios. Para encontrar ese equilibrio que tanto anhelamos todos. Sí. El yoga siempre va acompañado de una profunda meditación para que la mente descanse y se renueve con pensamientos verdaderamente positivos. Conecta perfectamente el cuerpo con la mente. Nuestro cuerpo es el templo que habitamos, que es necesario cuidarlo, darle lo mejor. Amarlo. Nuestra vida podría ser mucho mejor. Si decides creer que todos siempre te ayudan, encontrarás a donde quiera que vayas alguien que te tienda su mano. Les esperamos el próximo domingo para seguir trabajando juntos en la creación de un mundo de amor. Dale esta semana lo mejor de ti. Eres un ser divino. Cuenta contigo. Tu Miami corazón. Próximamente, solo en Gama TV. Te quiere mi mariposa, pa' que sepas que soy yo.